expresión ahora de cariño fuerte, ¿no? Esta temporada, mi hijo viene a despedirme y darme lo que él llama la superenergía. Sin duda alguna, para mí, su ausencia siempre es la parte más difícil de cualquier travesía. Apunto muy alto el primer día y pongo el punto de mira en Murcia, aunque ya veremos qué ocurre. Preparo toda la maniobra antes de partir. Como novedad, en esta ocasión saldré con el tangón montado para navegar a orejas de burro. Armarlo mientras navega en solitario es bastante incómodo. Con todo listo, es hora de soltar amarras. Bueno, tenéis que saber que he ido a arrancar el motor ahora antes de empezar la travesía, la tercera temporada, y la batería de arranque del motor está muerta. Muerta. Alucinante. Siempre tiene que pasar algo, veremos a ver. Y no ha sido una opción para mí cambiar todos los planes otra vez. Ya lo aplacé ayer por otras circunstancias, porque tuve al niño pachuchillo no sé cuántas, y hoy no era el día. Quiero decir, llevo un arrancador ahí, ahora intentaré cargarlo lo que pueda y pa'lante. Me voy a apañar como buenamente sea. Así que espero que la batería de arranque al menos me dé, pues, para ir arrancando el motor. Y como se supone que va a haber orillas las que tenga que ir al motor por la noche, pues que cargue y en fin. A ver qué pasa. No tiene ganas de cancelar todo, desarmar batería, vete, compra una, vuelve, instálala, no sé cuánta. O sea, se me va el mediodía, al final pierdo otro día y nada, así que sé que no es lo suyo, de hecho no os recomiendo que lo hagáis, pero bueno, en este caso yo me la voy a jugar y a ver qué pasa. Venga, ¡vamos al lío! Si el viento no falla, esta podría ser mi ruta de hoy. Se espera que media hora más o menos que entre un viento de suroeste apañadillo, así que esperaremos que llegue. Mientras tanto estamos preparados, vamos de todas formas a tirar un poquito de motor para que cargue la batería y a ver qué ocurre. No sé si se verá, espero que luego en la edición del vídeo pueda hacer un poquito de zoom, pero hay un bicharraco de motor, un buen yate, y creo que llegará un poquito antes que nosotros a cabo de ganar, pero no os creéis que mucho, solo unas cuantas orillas. Menudo barcazo. Estaba calculando ahora mismo a ver cuántos nudos de viento más o menos había, por la ola y demás, y me he dado cuenta, he recordado que tengo anemómetro. Que tengo equipo de viento, que lo puse este invierno y todavía no lo he probado, así que nada, vamos a ponerlo a ver, ya no necesito ir haciendo muchos cálculos. En fin, lo que es, no está acostumbrado a las cosas, ¿eh? ¿Hay algo que quieras hacer de verdad? No esperes, nunca va a ser el momento justo. Empieza donde te encuentras y trabaja con las herramientas que puedas tener a tu disposición ahora. Irán apareciendo mejores herramientas a medida que vayas avanzando. El exceso de planificación paraliza. La acción es la perfección de la decisión. La decisión sin acción es como una alucinación, solo son piruetas mentales. Las personas de éxito son personas de acción. No desperdicies ni un día más. Empieza hoy, ya. Parece que el viento ha apretado un poquito. Vamos a ver si conseguimos
es poner a la primera el tangón y navegar a orejas de burro. Creo que lo suyo es poner una contra a la mayor. Porque... puede pegar una otra luchada y se puede liar gorda. Estoy solo, igual meto un cebollazo. No tengo quien me eche una mano, así que vamos a poner una contra. Coloco la contra con un sistema de enganche rápido que tengo instalado en la botavara. Lo aprendí de la comunidad Contesa 32. Aquí tenemos la cubierta del British Tiger. Desde la punta de la botavara sale un cabo que pasa por delante de las cornamusas y sigue hasta el winch, pudiendo tensar la contra para que no nos pase como a los amigos del vídeo. Me han podido las ganas, creía que... había apretado un poco el viento, pero de momento es solo una racha, así que nada, motor y a recoger todo el tinglao. Más que nada porque vamos a un nudo y medio, o sea que no merece la pena estar navegando a vela. Por cierto, aviso a navegantes, me he puesto la camisetica de navegar a vela tan chula esta mañana y os digo, tened cuidado con las cremas solares, me he puesto protección solar porque claro, hace mucho sol y no quiero achicharrar en el primer día y se ha puesto la camiseta amarilla, parece que llevo con ella una semana sin lavarme, o sea, amarilla aquí, ¿veis? Se ha puesto, bueno, que tengáis cuidado, que si vais a usar crema solar que no os pongáis ropa blanca o al menos que sepáis que no mancha. Sé que es una tontería, pero me creo que es conveniente que lo diga. Ya estamos muy cerquita de Cabo de Gate, como no puede ser de otra manera, nunca nos defrauda, aprieta el viento y creo que vamos a poder navegar por fin a orejas de burro, que llevamos un montón de horas de motor. Bien, pues ahora sí, por fin vamos navegando a vela. 4 nudos y medio, entre 4 y medio y 5 y medio, Eva. Así que genial.
Ahí vamos. Vamos aquí. Ahora apunta al esparto. Vamos ya a ver qué tal. No sé si llegaremos porque esto dice que llegaré demasiado tarde, a las 4 de la mañana por ahí. O sea que, bueno, hasta donde llegamos. Aquí están los genoveses, que esta nos pilla relativamente cerquita, que era donde apunté en un principio, pero la tengo muy vista. Y este fondeadero no lo conozco. El de los escullos lo conozco menos, así que me gustaría pasar por allí. Vamos a ver qué tal se da. Y bueno, esta es toda la ruta que llevamos hasta ahora. Llevamos 5 horas 43 y 28,8 millas. Vamos, que llevamos una media de alrededor de unos 5 nudos. No paro de darle vuelta a lo de la batería arranque. Aunque llevo la batería extra esta, el arrancador, ahora os lo mostraré. Como falla el cacharro ese, me quedo tirado y es un problema. Intentaré en estos días, en alguna parada, si hago en algún puerto, comprar una batería. Más que nada por la paz mental. Ya he hecho la trasluchada para el otro lado y ahora se ha apretado un poquito más el viento, ya veréis, y vamos como un tiro, vamos a 7 nudos, así que genial, vamos lanzados. Este es el cabo de gata que yo me esperaba, no lo que hemos tenido hasta ahora, así que bueno, a ver cuánto dura, pero vamos muy bien, vamos rápido y vamos muy bien, mirad. Al final la cosa se ha animado. Tenemos unos 23 nudos de viento real. Vamos con todo el trapo arriba. Y el British va corriendo, va a 7 nudos y me encanta. Fijaos. Ahí vamos a orejas de burro. A tope. Ahí está.
el viento un poquito y toca otra trasluchada. Eso es por lo que no me gusta mucho el Kangon, prefiero un Genaker o un Código Cero, ya veremos. Antes o después tendré uno. De momento, vamos a trasluchar ya, seguir aprovechando este viento. Hacemos un nudo de 8 para que no se salga. No se salga por la polea, ¿vale? Bueno, la idea ahora es la siguiente. He pegado una trasluchada, el viento ha caído un poco y nos estamos alejando. He tenido que abrirme mucho del rumbo para poder buscar un viento favorable. Nos vamos a poner prácticamente de un través para buscar el destino, así que nos toca desmontar este Tangon. El tiempo, como siempre, pues no acierta del todo. ¿O será que yo no sé verlo del todo? También puede ser. Así que si alguien es un experto en meteorología, interpretación de app y demás historias, que me avise, que me interesa dar una clase. Esta mañana me he equivocado. Tenía que haber ido a comprar la otra batería, porque ahora estoy pensando, si me meto un rato bulli, tengo que arrancar el motor para poder recoger lo que sea y tengo que andar conectando el arrancador y toda esa historia. Entonces, no sé. Vamos a aprovechar el viento que hay, pero mañana tendré que hacer parada en algún puerto y comprar una batería. Mi idea es dar el salto a Baleares y claro, no es una buena idea irse con la batería así. No es ni chispa de buena idea, que tampoco pasaría nada, pero si me falla el arrancador ya la he liado. No tengo forma de arrancar el motor. Entonces, ¿sabes? Así que nada, hoy no, pero mañana compro una batería. Definitivamente la batería está muerta y lo que uso es el cacharro este para poder arrancar. Pues gracias al cacharro, ¿sabéis? Si no, no podría arrancar el barco. Vaya tela. Cacharro de estos nos da la vida, jolín. Bueno, voy a navegar. Ya veo carbonera, el viento ha parado, la ola también ha remitido un poco, así que he tenido que tirar otra vez de motor. Y el tema es que estoy cansado, no lo voy a negar, estoy bastante cansado. Llevo sin navegar con el British desde enero de este año. He navegado mucho en otros barcos, ya lo habéis visto, con Lumbretes, con Jory, con mucha más gente en traslados de barcos que he hecho, que eso no lo habéis visto, pero ahí están las millas hechas. Y bueno, estoy bastante cansado, pero es cierto que es que el calor agota mucho. Y ahora es cuando no hace mucho calor, así que aunque esté cansado voy a tirar para adelante, porque el sol se está escondiendo, está atardeciendo, ahora lo vamos a ver. Y quiero aprovechar ahora para hacer millas, que el sol no me mata. Entonces el calor está siendo más benévolo.
vamos a dar otro tironcillo motor, a ver, de todas formas no es tarde todavía. Fijaos qué imagen tan bonita, el faro de Mesa Roldán con el sol por detrás, cayendo, muy bonito. Y bueno, ahí está el Tangón y la bañera, ¿veis? No hay cabos, en medio está todo ordenado y estibado. Soy de la firme creencia de que cuando uno navega solo tiene que llevarlo todo ordenado y estibado, por lo menos en la bañera, porque al final, lo digo por experiencia, ¿no? Porque si uno he tropezado, me he liado las manos, los pies con cabo, entonces debe de estar siempre todo bastante ordenado, sobre todo cuando navegamos solos, pues si tiene algún percance o altercado, estás tú solo, no puedes de alguna forma que nadie te eche una mano, así que lo ideal es llevar la bañera, por lo menos la bañera sí, bien ordenadico todo y bien estibado. Para mí eso se trata de seguridad. Más de uno dirá, está obsesionado con el orden, y no es cierto, estoy obsesionado con la seguridad. Tener las cosas bien ordenadas y bien estivadas en la bañera, sobre todo los cabos, muy importante. Ya vemos la chimenea. Igual no se aprecia. Pero ahí está la chimenea. Estoy pasando frente al puerto de Garrucha, no sé cuántas millas habrá, 4 o 5 por ahí de distancia. Y es un puerto que para mí fue clave en la primera temporada del canal. Estoy justo a mitad de camino donde me dejó el British con el antiguo motor, el Yanmar, a las 4 de la mañana con un oleaje que no vea y sin viento. Me dejó tirar 17 millas en línea recta, o sea, por el través del puerto de Garrucha. Y lo pasé fatal y tuve que irme ahí, que fueron 36 horas sin dormir. Fue, en fin, para no repetirlo, vamos. Hasta que pude hacer un arreglo del motor. Y luego a la vuelta de la primera temporada fue cuando me pilló la tormenta fuerza 8, ese vídeo que tanto gustó, donde también salí un poco escaldado, y me tuve que refugiar ahí en el puerto de Garrucha. Así que el puerto de Garrucha es bastante significativo para mí. La primera temporada estuvo llena de cosas buenas, males, de todo. Si no lo habéis visto, cuando termine el vídeo en la descripción tenéis el enlace a la primera temporada. Aquí me dejó tirado. Y aquí está el puerto. Bueno, y ahí hay un barco que acabo de pasar, un carguero. Y me dejó tirar. Ya estamos fondeados, tenemos esto listo. Y hoy el día, a ver qué nos ha traído el día. Bueno, 81 millas. Casi 17 horas, una media de 4.8, una máxima de 9 nudos, así que no está nada mal. Ahora a dormir 3 horas y mañana seguimos. Damos por finalizado el episodio número 1. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook. Además, puedes ayudar al canal a través de PayPal o comprando merchandising en la página web navegandoyvela.com. Tiene el enlace abajo en la descripción del vídeo. Ya sabes, no olvides suscribirte y pinchar la campanita.